Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta un día más con Black Mesa. Vamos a seguir por donde nos dejamos ayer todavía. Bajamos aquí para los... bueno, para el tema de los raíles. Aquí viene Salseo. Salseo que yo odio. Que es Salseo con los comandos, con el ejército. Este Salseo yo no me gusta nada. Esto es un liote ahora. Yo te de cambiar raíla de todo, ¿eh? Y ahora, de que te pillen por banda, de que te... todo. Esta hora de que te pillen por banda, por la parda, por todo. Y hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Vale. Se ha parado ahí. Pero se ha parado porque se me ha bajado solo, estaba ahí. Se me baja abajo. Estoy bien de munición y esto. ¡Qué fallo! En la cuesta me echa para atrás. Cuidado porque aquí me van a salir por todos lados y me van a hacer el sándwich. Por ejemplo, el sándwich. El sándwich. Esto va a ser laberinto. Vale, por ahí he pasado. Pues está todo conectado. Ya va. Solo suyo ahora mismo a limpiar. Yo lo que hacía era limpiar todo. Oye, buen foco, ¿eh? La madre que parió. Bueno, Raíla, no puedo ir porque te electrocuta. Bueno, no te quedas muerta en el instante, pero quita mucha vida. Vale, a mí me va a pasearse, ver la zona, limpiar lo que se pueda y ya está. Perfecto. Ah, tengo que bajarlo. Thank you.
La puta madre. Encima. Y me ha dado, ¿eh? La explosión. Cabrón. Qué cabrón, tío. O sea, ¿para qué subió aquí arriba? Vale. Ah, claro. Calla. ¿No? Pues ya está. Se me ha dado el cabrón. ¿Me habéis salido vosotros? Esto es nuevo, esto no está en el 1. Esta pequeña parte, esta pequeña zona. No hago así, porque si no me pillan por banda. Ah, vale, que está subiendo a la par. Vale. Colega. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Ay.
Es que manda cojones, es que es un verdadero hijo de su madre. Bueno, y ya veréis, ¿no? Nunca habéis jugado. Lo voy a ver ahora después, los hijos de su madre que son. Mismo se ahorran en lo innecesario de la puerta con el carril. Vale, si bajo yo se para, qué guay, ¿no? Estamos bien. Mamma mía. Mamma mía. Menos mal que la mano un gas de limpieza. Ah, ya no electrifica. Che, pues en el 1 sí daba calambrazo. ¿No han querido ahorrar? ¿No habrán visto que es necesario? ¿En serio? Mamma mía, nene. ¿Qué más que hay para curarme? Mamma mía, qué pifio. Die Freeman. No sé, no he visto que es Die Freeman. Pero mejor no me ha gustado nada. Me estoy tocando la polla de forma muy mala, ¿eh? Otro nene. Qué pesado. Puta, no me lo esperaba. Qué bueno, no me lo esperaba. Uy, me ha asustado. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Don't you be quiet. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Ya no sigue, me anda. La vida, los cabrones. Qué mierda esto. More buggers. ¿Dónde? Ah, mira, lleva una escopeta. Qué bueno, tío. En el 1 no había ningún... A ver, en el 1 primero que eran, obviamente, todos los policías iguales. Pero no había ningún policía que tuviera escopeta. Eran todos pistolas. Aparte de tener la misma skin, tenían la misma pistola.
Me mola. No sé, me mola. Yo no sé, yo. Vamos a guardar. Pero, ¿la bayeta para cuándo, eh? ¿Hola? No, ah, ya me acuerdo cuando daban la bayeta para el pez. Para el dinosaurio. Deja que se mate que entrar yo. Yo apunto mejor así. ¡Ya ni por ahí, hombre! ¿Usa calibre? Ah, vale. Voy a tener que volver a curarme, ¿eh? Mamma mía. En serio, ¿eh? Tengo que abrir la puerta esta. Y es desde arriba. Buena caja, buena caja. Voy otra vez a curarme. ¿Dónde era? ¿En serio, eh? ¡Mamma mía! Claro, la vaca de ahí encima. Encima la vaca de ahí de rosita. No, no va a salir ningún bicho, no. Y esto es por donde yo me asomaba antes. Vale. Ok. Nada. Vale. Juan. Y yo asustaba porque iba, porque me iba a dar calambrazo los raíles, como pasaba en el 1. ¿Y no? No da calambrazo. Los raíles. Mejor. Voy a guardar. Oh, my God.
¿Cómo se llama? Un tren de la bruja que otra cosa, macho. En serio, ¿eh? Ahora. Sé que lo estoy viendo, tío. Por si acaso. Por si acaso. Bueno. Hemos llegado. Para lanzar el cohete. Esto lo han cambiado, ¿eh? Yo recuerdo que esto lo cambiaron. Esta era la lancera del cohete. Y esto lo han cambiado entero. Porque cuando aquí llegaba, estaba todo lleno, 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 lleno de bombas. Y esto lo han cambiado todo. Ahora hay que encender el cohete. ¿Y cómo? Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, ¿cómo? Mira, ahí está la escalera. Me llame, que soy un palmazo, tío. Me va a meter una puta bomba. Vos tendrías que haberlo reventado. Mola. Mamma mía. ¿Ha sido fácil? A ver, creo que esto era el cohete. Luego había que activar el satélite. Lo mismo es lo de la bomba, lo mismo con la lengua. Cuando el satélite, Vale, ¿y dónde me meto? A luz verde para el lanzamiento.
Vale, que, vale, que me atraña a mí. He preparado el cohete para el lanzamiento. Ahora tengo que ir a lanzarlo. Ya decía yo, digo, qué raro, si me acuerdo que estaba chungo para poder entrar. Me acuerdo que estaba chungo para poder entrar. Aquí igual. No me fío ni de mi sombra. Coño, te puedo fiar aquí. Es que te la hace. Es que te la hacen. Aquí está, esto ya. Al final van a poner el laberinto. Cabrón. ¿Y queda vivo? Sí, es que esto es así. Se revientan eso y ya es para adelante. A mí, mientras que me den vida y para recargar el traje, me da igual, porque tengo munición. Tengo munición de sobra con los comandos. Y se va a liar. Me queda nadie. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? En el próximo vamos a lanzar el cohete y a activar el satélite, que es también importante. Hay que lanzarlo y activar el satélite para lo que va a pasar luego. Y vienen cosas muy chulas a partir de ahora, así que ya sabéis. Un fuerte like, fuerte comentarios. Eso, todo guapo, con lleno de poder y energía. Y nos vemos en el siguiente episodio. Come and get it.